amigos de Chachiguitar y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver este tipo de temas acústicos que tienen como unos acordes muy abiertos, con mucho movimiento, mucho cambio de posición, pero que en el fondo todo lo que habéis oído solamente tiene tres acordes, y tres acordes de base muy típicos. Está inspirado sobre todo en grupos de rock setentero estilo Led Zeppelin, que aunque eran grandes máquinas del rock y sabían hacer lo suyo muy bien, luego tenían la capacidad de ponerse a hacer temas acústicos y que sonase como muy folk y muy místico. Y eso es una característica de ese tipo de grupos de rock setentero, muy tipo Jethro Tull, eso, Led Zeppelin y tal, que siempre me gustó mucho cómo podían cambiar. Este tipo de tema también intento subir bastante en el mástil a la hora de tocar acordes para emular el tipo sonido mandolina, que lo utilizaban bastante y quedaba así entre eso, folk, psicodélico, y yo creo que gusta mucho y suena muy bien. Vamos a ver. Aunque en lo que habéis visto hay mucho movimiento desde mano, que parece que cambia mucho de acorde, la base es muy sencilla, todo se basa en una idea clara, que es un re mayor, un la menor, do y re. Yo creo que muchas veces nos pasa de queremos... Estamos un poco cansados de las posiciones habituales y, joder, quiero componer algo que tenga un poco de variedad de sonido. Y este es un buen ejemplo, porque de una forma larga normal sería... Y esto suena bastante bien, pero si queremos emular ese tipo de sonido tenemos que hacer algo mucho más variado. Así que vamos a ver, sobre todo, rasgueos y detalles de acordes con lo que podemos decorar. Con el primer acorde, a mí me gusta mucho el típico re mayor. Es muy habitual decorarlo con estas notas de aquí abajo, ¿no? Y suena muy guay. Lo que pasa es que yo creo que no es que esté quemado, porque siempre mola, es una cosa que mola mucho hacer. Pero me gusta más el detalle de aquí arriba. Este... Estoy haciendo, levanto el dedo 1 y hago como un ligado. Y de rasgueo hago... Abajo, arriba, abajo, y luego arriba y abajo. Y luego para decorar este re sin que deje de ser un re, utilizo... que suene también la cuerda de la. Esta nota es un la, con lo que la octava arriba también es un la. Así que suena mucho más abierto. Y ahora vamos a subir mucho en el mástil a esta posición. Imaginaros que estoy poniendo un re mayor aquí, pero que quito todo y dejo solamente el traste 11 y el 12. Al hacer esto suenan estas dos cuerdas al aire, no toco la de mi. Estoy todo en afinación estándar, no he cambiado nada. Y suena aquí un mi. Esto, aunque sigue siendo un re mayor, tiene un sonido más especial. Ahora hago lo mismo, pero lo muevo aquí. Como si fuese un do, o como si estuviésemos tocando un re cambiando la nota, en lugar de la tercera estaría la segunda, y en lugar de la quinta estaría la cuarta. Depende de cómo lo queramos ver, pero la cosa es que es muy sencillo de mover. Así que ya tendría... Y aquí el rasgueo es muy sencillo, es como... Acentúo uno hacia abajo y subo con menos fuerza. Es como... un poco tipo Shuffle. Y el último que pongo, como si fuese un re en esta posición, pues aquí, 7 y 7. Así que he decorado este re, con este detalle, y con esto. Ahora iríamos al la. Y mi opción de decorarlo, ya que me paro aquí en el re, va a ser esta. Otra vez, solo dos dedos, cuarta cuerda, traste 7, y tercera cuerda, traste 5. Así suenan las cuerdas al aire, que dan mucha amplitud, y esta nota, la segunda del si, da un color muy diferente a un la. Y ahora lo voy a mover, voy a hacer igual que aquí hacía, pues aquí voy a hacer el mismo rasgueo y hago
parte que ya teníamos, muevo aquí, 5-4, vuelvo aquí y también meto esta, 9-7, así tengo. Sigue siendo todo un la, pero mucho más variado. Ya tendría... acabo aquí. Y ahora el do voy a utilizar como si fuese un do quinta, pero que al tocar las dos cuerdas al aire se convierte como en un mayor séptima. Pero aquí... y para acabar la secuencia hago... cambio el bajo para hacer... me faltaría hacer un mi, hacer... pero para no jugármela, que la sonoridad sea de mi a veces suena demasiado hago... esta sería la primera opción de cómo decorar esto. La segunda opción va a ser como una continuación un poco lógica. Si aquí he subido tanto, pues en la segunda vez empiezo donde acababa antes el re y hago como un re, luego paso aquí, que si aquí pensábamos en este do, pues puedo pensar en este do. Así tengo. 7, 7, 5, 5, 4, 3. Y acabo, ya tendría... en el la, y voy a tocar un la séptima. 0, 2, 0, 1, 0. Y también lo voy a mover, aquí no nos vamos a estar quietos. Si os fijáis, son todo posiciones, dos dedos. Nunca meto más de dos dedos, con lo que lo hacen bastante sencillo de mover. Ahora voy a hacer un rasgueo un poco diferente, que es... es como... abajo, arriba, abajo, arriba. Y empiezo desde arriba. Que diga desde abajo. Y los acordes es... he puesto traste 2, traste 1. Lo muevo al 4 y al 3. Ahora utilizo esta posición. 5 y 5, siempre se queda la tercera cuerda sonando, y 7 y 7. Yo creo que este tipo de secuencias es un clásico así del acústico 60-70, porque suena muy abierto. Otra vez vuelvo aquí. Y lo que hacía aquí, pues ahora lo voy a hacer aquí con una octava, traste 10, que es como un sol, y luego un fa sostenido. Ahora, en lugar del re, fijaros qué cosa más sencilla y qué bien suena. Traste 7, que es un re, y traste 10, que es un la, que es su quinta. Y desde la cuerda de la hasta la de mi. Y ahora octavas, 7 y 7. El si puede sonar o no sonar, como prefiráis. Muevo 1. Fijaros que esto lo podría mover más. Pues simplemente lo voy a mover aquí. Y ahora lo mismo, pero en lugar de la tercera y la primera, la cuarta y la segunda. Y voy a hacer... pero con las octavas. Aquí 7, 10... y lo muevo. Y ya para acabar, una posición extraña, pero creo que no es complicada, pues son solamente otra vez dos cuerdas las que pisamos. Como poníamos un do, pues ahora lo voy a poner así de libre. Traste 8 y traste 10. Y juego con el 7, 8 y 7. Y ahora lo muevo al 6 y al 5. Y para acabar,
Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Practicarlo con calma, sobre todo que tiene que sonar muy amplio, muy abierto, que los rasgueos vayan con calma. Y os recomiendo nuestro curso que podéis ver en nuestra web de rasgueos para controlar y no simplemente hacer los rasgueos de siempre que suene todo como muy forzado y muy mecánico, sino tener un poco de vocabulario de rasgueos para siempre hacer cosas diferentes. ¡Nos vemos!